Comprar una casa pronto, necesitas conocer los pasos que debes seguir antes de siquiera empezar a buscar casas online. Bienvenidos de nuevo, soy Adriana, tu agente maestra, y hoy tengo algo especial para todos los compradores de vivienda. Vamos a sumergirnos en las 5 cosas cruciales que debes hacer antes del emocionante viaje de buscar una casa. Pero antes de comenzar, si eres un comprador de vivienda buscando consejos para la búsqueda de casa, asesoramiento inmobiliario o guías, estás en el lugar correcto. Asegúrate de hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestra valiosa información. Primero, comencemos hablando de dinero. Establecer un presupuesto realista es clave. Determina cuánto puedes permitirte gastar en tu vivienda. Considera tus ingresos, tus gastos y deudas existentes. Calcula costos adicionales como los impuestos a la propiedad o el seguro de propietario, además de los servicios públicos y los gastos de mantenimiento. Luego, encontrar un agente inmobiliario confiable es crucial. Encuentra un agente inmobiliario de buena reputación que esté en tu mercado local. Puede ayudarte a conectar con un prestamista local de confianza, guiarte a través del proceso de compra y negociar en tu nombre. Un agente inmobiliario a tu lado puede marcar la diferencia en el proceso y la mayoría de las veces no te costará nada de dinero. Después necesitas obtener la preaprobación hipotecaria. Obtén la preaprobación para una hipoteca para tener una comprensión clara del monto del préstamo para el que calificas. Van a verificar tu crédito, tus ingresos y tus ahorros. Esto puede hacer que todo tu proceso de compra sea más fácil y sin estrés. No te saltes este paso. Después de tener tu presupuesto y obtener la preaprobación, necesitas comenzar a investigar los vecindarios. La seguridad, las comodidades y el valor futuro de la propiedad son consideraciones muy importantes. No querrás sorpresas después de mudarte, ¿verdad? Bueno, adéntrate en profundizar en las áreas que prefieres. Y por último, pero no menos importante, el quinto paso implica un poco de autorreflexión. ¿Cuáles son tus imprescindibles y cuáles son cosas que te agradaría tener? Crea una lista de las cosas que son imprescindibles, cosas que no son negociables y que debes tener, y cuáles son las que preferirías en tu hogar. Desde el número de habitaciones y baños de una planta o de varias con asociación de propietarios o no, el tamaño de la propiedad y cualquier otra característica específica que te parezca importante. Considera tus planos a largo plazo, como el potencial de crecimiento familiar futuro o cambios laborales, para asegurarte de que la casa cumpla con tus necesidades y tu evolución. Esto te ayudará a priorizar tus preferencias para tomar decisiones importantes. Y aquí lo tienen, esto concluye el video sobre las cosas que debes hacer antes de iniciar la búsqueda de casa. Si encontraste este video útil, dale like, suscríbete y nos vemos la próxima vez. Bye.